Buenos días. Gracias, Pedro. Trataré de dar respuesta a las tres cuestiones que planteas, alguna muy interesante, por cierto, y gracias al Instituto Roche por su amable invitación a que les contemos un poco nuestra experiencia y nuestro, nuestro camino, es decir, nuestro día a día, nuestro día a día con ustedes, con muchos de los que están aquí en la sala compartiendo esta, ¿no?, esta charla con nosotros, ¿no? Bueno, supongo que a lo largo de la mañana han hablado de lo que son los registros de pacientes, pero bueno, me gustaría ponerles simplemente la definición que plantea la OMS, ¿no? Es decir, fichero de documentos conteniendo información uniforme acerca de personas individuales, recogida de forma sistemática e integral, para que sirva a unos objetivos previamente establecidos, científicos, clínicos o de política sanitaria. Yo creo que aquí se dicen muchas cosas muy interesantes, y una reflexión por ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de esta manera, que yo creo que está muy bien definido, lo que significa registro de pacientes en genérico, que no sé si es la terminología que nosotros estamos utilizando en estos últimos tiempos. Como objetivos de un registro de pacientes nos tendríamos que fijar que sirvan como herramienta básica para la investigación biomédica, como se ha estado comentando anteriormente. Tiene una especial importancia en el caso de las enfermedades raras y cada vez más para conocer la historia natural de la enfermedad y sobre todo en lo que a nosotros nos preocupa en el día a día, en lo que nos afecta y en la relación que mantenemos con las compañías para medir la seguridad, efectividad y los resultados de los nuevos medicamentos. Tipos de registros, lo que planteaba Pedro hace un momento, es decir, hacen falta nuevos instrumentos, sirven con los que ya tenemos, hablaré acerca de eso. Pero por trasladarles también un poco nuestra visión, empezaré hablando de los registros epidemiológicos concretos de pacientes con una enfermedad o condición determinada. Nosotros en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco llevamos muchos años de experiencia con registros epidemiológicos y creo que en algunos de ellos, bueno, con una especial relevancia y con un reconocimiento incluso a nivel internacional como puede ser el registro de cáncer, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Las historias clínicas también con larga trayectoria y tradición, también con nuestros compañeros de Valencia en este caso, llevamos muchos años de la mano en determinados momentos en este ámbito. Luego ya registros de actos médicos o sanitarios y registros administrativos. Y en el ámbito de la farmacia, por su importancia, pues tanto el registro de prescripciones, lo que nosotros denominamos PRESVIDE, y de dispensaciones, el sistema de receta o receta electrónica en su conjunto. Como no puede ser de otra manera, también ha surgido anteriormente, los registros de pacientes tienen que cumplir la legalidad y especialmente la ley orgánica de protección de datos. Y yo iría más allá, es decir, dentro de la legalidad hablaría un poco también de la ética y de los valores que deben de preservar esta relación que debemos mantener entre todos, esta relación de colaboración, de diálogo colaborativo, como a mí me gusta denominarlo. Bien, segunda cuestión o primera, registros de pacientes. Ahora hablamos de registros de pacientes. Llevamos muchos años preocupados Bueno, aprovecho para saludar a mi compañero Carlos Lenz. Bueno, sobre esto permítanme hacer una serie de consideraciones. Nosotros como servicios de salud, lógicamente, a pesar de que no lo parezca, queremos fomentar la innovación y así lo hacemos todos los días, digo aunque no lo parezca, porque parece que los servicios de salud somos enemigos de la innovación. Y de lo que yo conozco en nuestro sistema, y a mí me ha tocado hacer innovación organizativa, fundamentalmente me he dedicado a eso durante toda mi vida profesional, ya más de 30 años en el sistema, creo que los sistemas de salud hemos innovado. Y yo creo que hay que reconocerlo. Quizás luego hablaremos si en el plazo adecuado o no, que es muy relevante en los tiempos que corren. Por otra parte, evidentemente, tenemos la obligación de procurar una asignación eficiente de los recursos sanitarios, e invertir en intervenciones sanitarias que generen mayor salud con el presupuesto disponible, como no puede ser de otra manera.
En definitiva, lo que debemos de hacer es una gestión adecuada de la incorporación al sistema de salud de los nuevos medicamentos con valor terapéutico añadido demostrado y con un acceso equitativo. Para todos los pacientes que tienen una determinada patología, una determinada enfermedad, pero también acceso equitativo entre distintas enfermedades. Bien, ¿por qué surge un poco el aquí y ahora de los registros de pacientes? Fundamentalmente por la presión de la innovación y fundamentalmente por los nuevos medicamentos biológicos, no nos vamos a engañar, y en algunos de ellos con un proceso acelerado y con autorizaciones de comercialización en condiciones especiales. Y desde la perspectiva de las comunidades autónomas, estos medicamentos suelen ser de alto coste y muchas incertidumbres. No voy a entrar a describirles las ventajas e inconvenientes que tienen estos medicamentos, quizás en el debate podremos detallar más, pero fundamentalmente este es el escenario. Por una parte, una innovación de acceso acelerado, de acceso temprano, y por otra parte, unos servicios de salud con problemas económicos. Venimos y todavía estamos en una crisis profunda de ingresos y con dificultades de contener el gasto, por mucho que digan que hemos hecho muchos recortes. Nosotros en nuestro sistema de salud, por lo menos, hemos tratado de mantener un nivel de servicio adecuado, tratando de no hacer recortes. Pero sobre todo, yo creo que lo relevante, al margen de toda esta discusión, son las incertidumbres. Y en la medida de lo posible, entre todos, debemos despejar las incertidumbres. Y quizás esa es la relevancia que nos pueden aportar los registros de pacientes en términos genéricos. En ese sentido, ¿qué nos aportan a nivel de comunidades autónomas? Bueno, pues un mejor conocimiento de los pacientes con enfermedades complejas. Nos va a permitir también conocer los resultados en salud de los tratamientos, calcular el impacto presupuestario de la incorporación de nuevos medicamentos, desarrollar una mejor gestión de los medicamentos administrando a cada paciente el tratamiento idóneo. Nos va a permitir una evaluación de la evidencia en la práctica clínica, el World Real Evidence, que comentaba la ponente anterior. Y yo creo que un elemento muy relevante, muy importante. Lo hemos estado comentando entre varios compañeros antes en el café, y es la evaluación continua del medicamento, porque estas incertidumbres que tenemos no se despejan de un plumazo. Es decir, la práctica clínica nos va mostrando que hay resultados en determinados grupos de pacientes que en otros grupos de pacientes no funcionan de la misma manera. Entonces, en esta medida, debemos de ser conscientes todos de que debemos de evaluar continuamente el medicamento. No es aquello de que posicionamos un medicamento en el mercado en un momento dado y ya nos olvidamos. Y desde luego nos va a permitir la contribución a la sostenibilidad del sistema de salud. O por lo menos, algunos, eso es lo que pretendemos. Bien, Pedro, registros, historia clínica, tipos de registros. Bueno, ¿qué características o qué ventajas tienen unos y otros? ¿Registros específicos? Pues de algún modo es más sencillo llegar a acuerdos en la manera de, ¿no?, de rellenar el fichero correspondiente y las variables a recoger. En cualquier caso, esto de que es más sencillo, ya me gustaría compartirlo después en el debate con ustedes. Primero, definir qué variables vamos a medir. Segundo, ¿cómo las vamos a medir? Y tercero, evaluar con eso. Y ahora reflexiones sobre si hacemos esto habitualmente. En el caso de la historia clínica es más complicado llegar a un acuerdo en la manera de rellenar el fichero y a veces, bueno, pues hay que establecer un procedimiento normalizado de trabajo, pero de algún modo la historia clínica tiene una mayor rigidez porque las variables no se pueden adaptar ni son tan flexibles como las de un registro específico, ¿no? En ese sentido, la historia clínica necesita de unas herramientas de cierto valor mucho más complejo que los registros específicos a la hora de explotar información. Desde el punto de vista del gestor, es mucho más complicado gestionar múltiples registros específicos que
una historia clínica electrónica bien definida y, aparte, con garantías de que la historia clínica electrónica cumple con la ley de, de protección de datos, y con los registros podemos incurrir en problemas. Los registros específicos nos permiten recoger cualquier variable que se especifique. Como decía, en la historia clínica hay una dependencia de las variables que ya están definidas. Los registros son muy utilizados en investigación y con los datos contenidos en la historia clínica, desde luego, no se puede realizar cualquier tipo de investigación. Está limitada a esas variables que decíamos que están recogidas y definidas previamente. En definitiva, tenemos que valorar por ver por cuál de las opciones nos decantamos, por el binomio, es decir, hay que valorar el binomio, flexibilidad, adaptabilidad de cada uno de los instrumentos en función del objetivo que persigamos. ¿Qué aplicaciones estamos desarrollando en las comunidades autónomas? Bueno, me gustaría compartir con ustedes luego casos concretos, pero en genérico. Conocimiento de resultados en salud, tanto a nivel de deprescripción como incluso desfinanciación. Conocimiento del valor añadido de los tratamientos, posibilidad de ligar el reembolso a los resultados en salud, los famosos acuerdos de riesgo compartido y, sobre todo, una cuestión importante que yo creo que no hay que dejarla de lado, es decir, la mejora de la seguridad del paciente. Bien, pasamos a nuestra experiencia concreta y les diré, hemos utilizado tanto la historia clínica electrónica como registros específicos a nivel de centro. Y también vamos a trabajar con registros centralizados. Les voy a dar dos ejemplos de utilización de la historia clínica electrónica. Y uno de ellos es en concreto relativo a deprescripción en el ámbito de la osteoporosis. Nos encontrábamos con un problema y es que teníamos muchas pacientes en tratamiento con bifosfonatos durante 5 o más años. Bueno, la historia clínica electrónica nos ha permitido poder detectar a estos pacientes y realizar acciones para solucionarlo. ¿Qué acciones hemos desarrollado? Bueno, pues hemos enviado a cada médico una relación de sus pacientes en esta situación. Se les ha enviado una carta a todos ellos con las acciones a tomar dependiendo del riesgo de fractura del paciente. Y en ese sentido se planteaba una discontinuación de tratamiento para pacientes con riesgo bajo moderado de fractura y continuación o cambio de tratamiento para riesgo elevado. Resultados. De los casi 19.000 pacientes que llevaban más de 5 años con bifosfonatos, el 41% cesaron el tratamiento. Y a la mitad de los pacientes no se le instauró ningún tratamiento por no ser necesario. A la otra mitad se les cambió de tratamiento. Les digo, en medio semestre esto ha tenido un impacto de 2 millones de euros. Desde el punto de vista de utilización de la historia clínica electrónica en el ámbito de seguridad del paciente. Alertas. Recientemente tuvimos un problema concreto con un inyectable de adrenalina. Bueno, nuestro registro nos permitió actuar de una forma muy rápida en la solución del problema, avisar a los pacientes y evitar que tuviesen problemas con este problema del producto sanitario que estábamos utilizando. Bien, pasamos al ámbito de los acuerdos de riesgo compartido. Y les decía que estamos utilizando registros individualizados a nivel de centro. Este es el caso que les voy a contar y estamos trabajando en otro acuerdo de riesgo compartido con un registro centralizado. Ese lo estamos trabajando, con lo cual me van a permitir que no les traslade más que esta mera reseña. Bueno, tenemos un acuerdo de riesgo compartido para certolizumab, para el tratamiento de artritis reumatoide. El laboratorio paga las 12 semanas de tratamiento de los pacientes que fracasan y Osakidecha paga los tratamientos de los pacientes que responden. Paciente respondedor a la semana 12 es aquel que alcanza una disminución de al menos 1,2 puntos en el DAS-28, que es un sistema que mide la inflamación en 28 articulaciones con respecto al basal. Como les decía, no existe un registro unificado de pacientes para el seguimiento del acuerdo, sino que cada hospital tiene su propio registro. Como conclusiones, me gustaría plantear que la existencia de registros de pacientes permitirá, desde nuestro punto de vista, un mejor conocimiento de los resultados en salud,
una mejor gestión de los tratamientos y, sobre todo, la posibilidad de ligar el reembolso a los resultados en salud. Muchas gracias.